Estimados, espero tengan un muy buen día. El tema de hoy es principios para ganar masa muscular. En un audio pasado revisamos los pilares de la quema de grasa. Solo para recordar, los mencioné de nuevo. Era generar un déficit calórico, mantener una dieta alta en proteínas y entrenar de manera intensa. Ahora vamos a revisar estos 5 principios para ganar masa muscular. Entre ellos tenemos volumen de entrenamiento, intensidad, descanso, tiempo y frecuencia. Empezamos con el primero, que es volumen. ¿A qué me refiero con volumen? Volumen es la cantidad de series por la cantidad de repeticiones en cada una por la cantidad de peso que tú le das. Es importante que tú le des el volumen necesario para hipertrofia. Si tú haces muy poco volumen, de repente series de bajas repeticiones, estás trabajando más bien fuerza. Y si más bien tú quieres hacer demasiado volumen, trabajar muchas repeticiones, estás trabajando lo que es resistencia. Así que es necesario que, para que mantengas tu volumen correcto, te mantengas en rangos de 8 a 12 repeticiones y trates de meterle la mayor cantidad de peso posible. Este es el primer principio que tú puedes aplicar para ganancia muscular, que es ir subiendo los pesos de manera progresiva. El siguiente punto que vamos a revisar es la intensidad. ¿A qué se le conoce como intensidad? Hay muchas formas de interpretar esa palabra, pero la más fácil es intensidad, es qué tanto peso estás cargando. ¿Estás cargando tu 100%, un 50%? Si tú buscas ganancia muscular, por lo general, te vas a mover en un 70% de tu repetición máxima. Es decir, si de repente en sentadillas puedes hacer 100 kilos, entonces el 70% sería solo 70 kilos y con eso vas a sacar unas 10 o 12 repeticiones. El tema de la intensidad es muy importante, porque de nada vale de que tú sigas una gran rutina que le pagues a un profesional para que te la haga, si al final no vas a estar dándole la intensidad correcta. Solamente el músculo va a crecer si realmente requiere hacerlo, si tiene algún esfuerzo. Esto va a llevar obviamente a que la rutina sea más difícil de hacer, a que haya mucho más dolor al momento de hacerlo y después de hacer la rutina también, pero la intensidad es clave si tú quieres tener resultados. Siguiente punto a considerar es los descansos entre serie y serie. ¿Qué tanto vas a descansar? Cuando se trata de rutinas de fuerza, los descansos son muy prolongados, pueden ser de hasta 5 minutos. Pero cuando se trata de hipertrofia muscular, tu descanso no puede ser tan largo. A lo mucho, un minuto en músculos pequeños, y eso podría ser menos. Y máximo para músculos grandes, de repente ejercicios compuestos como sentadillas o peso muerto, máximo un descanso de 3 minutos. Si tú le estás dando demasiado descanso, no estás favoreciendo la hipertrofia, sino más bien estás pasando al otro lado, que es el trabajo de fuerza. El siguiente punto que tenemos que revisar es el tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo tú vas a tomarte para hacer cada serie? Cuando uno habla de trabajo de fuerza, las series y las repeticiones suelen ser explosivas. Bajas rápido y subes rápido, en el caso de las sentadillas, por ejemplo. Pero cuando se trata de hipertrofia muscular, necesitas que el movimiento se demore un poco más para mantener el músculo más tiempo bajo tensión. La mejor manera de hacerlo es aguantando el movimiento excéntrico. Por ejemplo, en unas sentadillas, el movimiento excéntrico es la bajada. Puedes hacer la bajada de repente en unos 3 segundos y subir de manera explosiva. Siempre te recomiendo que sea el excéntrico el que lo hagas lento y el concéntrico hazlo explosivo, porque si no vas a terminar bajándole demasiado el peso y la cantidad de repeticiones y estaríamos chocando con el primer principio, que es volumen. Necesitamos un buen volumen, necesitamos darle intensidad, el peso correcto, tu descanso, ya sabes, no puedes descansar tanto, y el tiempo tiene que ser el necesario. 3 segundos de bajada, 1 segundo de subida sería lo ideal. Y pasamos al último principio de ganancia muscular, que viene a ser la frecuencia. ¿Qué tan seguido tienes que entrenar? Para ganancia muscular, lo mejor es darle 2 veces por semana cada área muscular. Eso te va a permitir incrementar tu ventana anabólica, tu absorción de nutrientes. Si tú le das una sola vez a cada músculo por semana, va a ser demasiado poco. Si le das más de eso, difícilmente tu músculo va a poder recuperarse y crecer. Claro, vas a ganar fuerza si es que entrenas 3 o 4 veces por semana de repente el mismo músculo. Pero si tú buscas hipertrofia, un mayor volumen, te recomiendo darle solamente 2 veces por semana.
Así que esos fueron los consejos que les puedo dejar. Y como último tip les puedo decir que la actitud que tú tienes hacia tu entrenamiento importa mucho. Si tú tienes una gran actitud, incluso si tu plan de entrenamiento no es el mejor, te va a dar resultados. Pero si tu actitud para ir al gimnasio no es buena o tu concentración no es la mejor, por más que tengas el mejor plan de entrenamiento del mundo, no vas a ver los resultados correctos porque no le estás poniendo las ganas. Así que mantenerte motivado es importante. ¿Y cuál es la mejor manera de mantenerte motivado? Tener una razón fuerte para poder hacer eso que tú estás haciendo. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Cualquier consulta, ya saben, pueden enviármela al WhatsApp de las asesorías. Pueden también pedirme ese mismo número, los aminoácidos, para armar sus propios suplementos. Y si desean pedir SARMs como Ostarín, Andarín y Ligandrol, pueden hacerlo al mismo número.